Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a Maratones Argentinas en este día martes 24 de mayo. Estamos en vivo con 19 grados de temperatura aquí en la ciudad de Rosario. A las 18 por ahí cayó un chaparroncito de agua por aquí, ¿eh? Bueno, venimos con la información del patinaje. Ya hace unos días veníamos trabajando también en la plataforma. Y bueno, vamos a ir primero a la nota que tenemos en el día de hoy y después nos quedaremos hablando un poco más de lo que es el patinaje en nuestro querido patín argentino. Ya me voy directamente a presentarla a ella, que nos está esperando ahí, a la gran Andrea González desde Sermón, Buenos Aires. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches, Rulo. Bien, todo bien, gracias a Dios. Con un poco de fresquete, digamos. Un poco de frío, ¿no? Ahí, Sí, bueno. ahora venía haciendo una tarde linda y ahora Sí. refrescó. Estoy acá con mi amiga. Saluda, amiga. Ajá. Hola. Ahí se Y fue. siempre Adriana siempre me sigue a mí. ¿Qué te decía vos? Bueno, Andrea, contanos un poco cómo vienen viviendo el patinaje. Ya tuvieron la segunda Liga Nacional, tuvieron dos Ligas Metropolitanas. Contanos cómo está Sermún. Bien, los chicos vienen entrenando bien. Bueno, hace una semana atrás, hace un fin de semana atrás, terminaron cuarta fecha en social, Sí. con buenos resultados. Y ahora, bueno, algunos preparándose para correr el Sudamericano que va a ser en San Juan como club, ¿no? No van mucho, van algunos, pero bueno, los que van a probarse, a medirse en qué nivel están. Esperemos que vengan gente de afuera para que puedan medirse, ¿no? Sí, bueno, eso es un tema que después voy a hablar también. Hay muchas selecciones de afuera que no vienen a este sudamericano. Algo Así me que. enteré. Ah, bien, bien, bien. Entonces, tengo la noticia correcta, entonces. Bien. Bueno, sigamos con Sermún. Bueno, ¿quiénes son los chicos? Ya sabemos que Violeta Cuella va a estar ahí en el sudamericano, porque está en la selección argentina. Viole va a estar como selección. Bueno, a San Juan va a estar Alejo Romani, Ajá. prejuvenil, Valentino Araujo, Ajá. Jerónimo Araujo, Julieta Bilancieri Sí. y Melina Cantero. Bien. ¿Cuál es el trabajo, Andrea, que están haciendo ahora Y los chicos también creo que también va Daira, la Ajá. corredora nuevita de Quinta Dama. Bien, bien. ¿Cuál es el trabajo, Andrea, que están haciendo los chicos ahora para lo que se viene ya San Juan muy cerquita, a días? Bueno, ellos no, ellos se están preparando exclusivamente los que son velocistas en la parte de velocidad. Sí. Bueno, Juli en la parte de fondo, Juli corre en mayores, para ella es un año totalmente nuevo, donde va a ganar experiencia, por eso corre el Sudamericano para medirse. Es una corredora a futuro con proyectos, o sea, proyección, porque en realidad es chica y es nueva en la categoría. Así que nada, van con la mejor expectativa a dejar todo. Y bueno, y a sumar experiencia. A sumar experiencia. También tenemos una vuelta en el patinaje, ¿no? También, Andrea. ¿Cómo? Tenemos un patinador que regresó al deporte, ¿no? Sí, tenemos a, bueno, Tomás Oldra, un Sí. excelente corredor que había dejado por algunos problemitas y ahora lo tenemos acá arriba con nosotros. Ahí está Tommy. Ahí está. Vamos a preguntarle, Andrea, cómo se siente, cómo está en este momento a Tomás. ¿Cómo andás, Tomás? Buenas tardes. ¿Todo bien, Rulo? Todo bien, todo tranquilo. Contanos cómo es esta vuelta al patinaje, Tomás. Y no, estos primeros días, primeras semanas son duras, es hasta que me acostumbre, pero después, bueno, Sí. una vez que le agarren la mano ya está. Bien, ¿por qué dejaste en aquel momento de patinar? Y soy medio boludo, siempre paro y dejo, pero. Ese caracteriza así. Pero bueno, ahora volví con ganas y motivado. Así que, Y ¿quién te motivado, dice ¿no? que no Porque sorprenda? tenía muchas condiciones, Tomás. Sí, así dicen. Bueno,
Bueno, mucha suerte, Tomás, ¿eh? Así te dejamos tranquilo que siempre, se prepare para los entrenamientos. Gracias, Tomás. Dale, gracias, Rulo. Nos vemos. Nos vemos. Tommy, bueno, Tommy volvió ya era un mes más o menos que estaba entrenando. Se lo ve con más ganas. Dejó por varias cuestiones. Bueno, estuvo trabajando también porque lo necesitaba. Y ahora como que se acomodó con las cosas y quiere volver. Es joven, tiene 18 años recién cumplidos. Y bueno, es nuevo también en la categoría, así que hay que empezar a formarse como nos pasó a todos, ¿no? Una vez que uno sube a categoría mayor, cree que por ahí está todo terminado, pero no es así. Son nuevas proyecciones y metas que uno tiene que empezar a trabajar, ¿no? Sí, no, tal cual. Aparte, tenemos en cuenta, Andrea, que es un deporte carísimo. Me decís, Tomás trabaja, Tomás estudia, Tomás patina. Sí, es un deporte caro, Rulo, cada vez está más cara la situación, se torna cada vez más dura, sobre todo para viajar. Ahora con el tema del último nacional en Neuquén, estamos trabajando a pulmón, tratando de juntar la plata para poder llevar a todo el equipo, pero bueno, es duro, la verdad es duro. Se está haciendo muy difícil. Hay chicos que se bajan porque obviamente la plata no alcanza, es una locura lo que hay que pagar. Entonces, en vez de ganar patinador, lo estamos perdiendo, esa es la realidad. Y el tema de la licencia también que aumentaron también ahora, ¿no? Andrea. Y eso también, algo vi así por arriba, trato de no cargarme con tantas cosas, pero sí, se viene un año bastante duro. Y bueno, y duro para el bolsillo de los padres que realmente tienen que pagar licencia, algunos comprar patines, ruedas, los viajes que se suman. Va a estar muy, muy difícil. Va a estar difícil, exactamente, ¿no? Porque, Sí, bueno. sobre todo como viene la situación en la Argentina, ¿no? La plata realmente no alcanza, todo sube menos los sueldos, así que es muy difícil para todos, ¿no? Sí, no, tal cual, tal cual. Yo creo que, bueno, ya el aumento a las licencias es un factor ya más complicado para el deportista, porque más para los padres, ¿no? Que son los que tienen que juntar la plata y laburar como perros, para que los chicos estén en el deporte. Creo que este aumento de licencia es algo como ya una soga al cuello a la familia de Patín. Sí, la verdad que sí. Es duro. Ya te digo, ya con este tema de viajar ahora a Neuquén, muchos se asustan con los valores que hay que pagar, porque hay que pagar hotel, hay que pagar comida, bueno, el micro. Es mucho. La verdad que es mucho. Bueno, bien, ya pronto entonces estarán viajando, algunos de los chicos estarán viajando para San Juan para lo que va a ser este evento, Y este nosotros sudamericano. estamos viajando el 31, el martes. El martes, sí, bien, perfecto. ¿Qué te iba a decir? Te iba a preguntar algo y, bueno, lo de la Liga Nacional todavía no se sabe si se va a hacer en Neuquén, Andrea. Por lo menos No. esa noticia tengo yo, no sé. Bueno, pero si es así, Rulo, estaría bueno que nos comenten antes, porque la verdad que uno viene con las reservas del hotel, es plata que invierte, plata que se pierde también, porque si realmente no se hace ahí, se hace en otro lugar, en otra sede, no te devuelven o no te reintegran lo que uno abonó. Así que ya te digo, cuesta porque tratamos de trabajar en conjunto con todos los padres, haciendo venta de todo, como veo en Facebook, veo en Instagram, todo el Sí. mundo está en la misma situación, todos los clubes trabajando para poder obviamente cumplir con el sueño de cada uno de los nenes, ¿no? Que tienen que viajar y quieren correr, obviamente, ellos entrenan para competir. Claro, por supuesto, y muchos que se bajan porque no pueden pagar los grandes costos donde va a ser San Juan, donde va a ser la próxima Liga Nacional, y se terminan bajando y los padres dicen, hasta acá llegamos, no podemos mandarlo. O Sí, sea no. que esta situación tampoco le estaría haciendo bien al patín argentino, más Yo principalmente a creo los que no. deportistas. Yo creo que no. Es un deporte caro, es un deporte amateur, ni siquiera es un deporte olímpico. Hay que invertir mucho y ya te digo, en vez de ganar corredores, se están perdiendo. Una lástima porque en un momento empezó a levantar con las escuelas,
Y exacto. Ahora con el cambio de patín, ya solamente los padres cuando van a averiguar, como que se asustan porque todo está caro. Y ya te digo, para que el nene pueda patinar bien, necesitas invertir en un patín bueno. Tampoco puedes comprar algo así nomás. Totalmente, totalmente. Pues si tenés que comprar algo, tenés que comprar algo bueno, que no se rompa, que claro. Dure, principalmente que le dure a los chicos, a los deportistas, y sí, me parece bárbaro este Andrea. Bueno, ¿cuál será la próxima fecha metropolitana, Andrea? En julio hay un indoor, no me acuerdo bien la fecha, pero hay un indoor y en agosto vamos a realizar el torneo nosotros también, otra fecha metropolitana. Ahí en Sermón. En la fecha, en José Paz, sí. Exactamente. Bueno, muy bien, Andrea. ¿Algo más que quieras agregar? No, agradecerte a vos por estar siempre presente, informando a la gente del patín, por estar siempre promocionándonos, porque el hecho de que nos haga notas a todo, estás promocionando a cada uno de los clubes, cada uno de los chicos. Así que agradecerte por el apoyo que tenés hacia el patín argentino. Andrea, muchísimas gracias por el tiempo y la mejor de las suertes para San Juan y tus chicos, que es lo que se viene, y bueno, después se vendrá seguramente, bueno, la fecha metropolitana y la próxima fecha de la Liga Nacional. Andrea, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Dale. Gracias, Rulo, y bueno, te quería dar una noticia, voy a ser también entrenadora del Club General Rodríguez, así que es un proyecto nuevo, a trabajar con nenes para poder armar una escuela grande, así que bueno, hay que trabajar mucho. Muy bien, entonces el próximo contacto espero que lo saquemos de ahí de General Rodríguez, entonces, Andrea. Dios quiere, dale. Bueno, muchísimas gracias y la mejor de las suertes, ¿eh? Dale, gracias, Rulo. Gracias, nos vemos, chau, chau. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba este Andrea González contándonos un poco la situación del patinaje, ¿no? De lo que estamos viviendo en estos tiempos. Una situación bastante complicada, principalmente de nuestro país, ¿no? Si también sumamos las licencias y los costos que hoy están terribles, ¿no? Para un patinador. Y sí, vemos a todos los grupos, los clubes trabajando a full para que los chicos puedan ir a los eventos. Diga que, bueno, San Juan, como es el gobernador, dijo que los máster fueran gratis, que las, no sé si los clubes también iban a ir gratis. Eso es promover el deporte, ¿eh? Eso es promover el deporte, exactamente. Y estoy de acuerdo que, bueno, por ahí es un poco enquilombado todo, porque llegó todo muy sobre la hora, me imagino yo, para coordinar y hacer todas las cosas que se hace en una maratón, ¿no? Pero bueno, lo importante, y eso es promover el deporte, exactamente. En eso estoy más que de acuerdo con el gobernador. Bueno, el sábado también habrá fecha en Mar del Plata, exactamente en Mar del Plata, donde se va a correr la tercera fecha de torneo provincial también. Y bueno, los otros días me puse a ver la única nota que teníamos con Guillermo Herrero, ¿no? Y hablábamos del mensaje, cómo entendían algunos deportistas el mensaje. Bien. Pero ahora soy yo y muchísimos que capaz no entiendan el mensaje. Porque si me decís, llevo 4 o 5 a Colombia y el resto se queda entrenando en Argentina, ¿no? Bien, se quedan entrenando. ¿Y quién nos controla? Es lo que quisiéramos saber un poco, ¿no? ¿Quién nos controla? Porque acá en Argentina no se sabe ni de los entrenamientos, ni qué van a hacer, ni qué proyecto tienen, ni qué programa, ni cómo lo hicieron.
tuvieron que en un campamento, eso lo tendrían que ya haberlo hecho todo el tiempo. No tengo nada contra el técnico colombiano, al contrario, ¿no? Pero, a ver, si vamos a seguir haciendo los entrenamientos por WhatsApp, y yo diría quién nos controla, quiénes van, quiénes están, cuántos días, nadie sabe nada. O cada uno de los chicos seguramente entrenará por su cuenta, ¿no? Mucho humo por ahí, por ese campamento. Son cosas que tendrían que haber empezado a hacer ya desde este año, sabiendo que tenemos el Mundial acá en Buenos Aires, en el 2022. Estamos ahí jugando con algunas cartas, me parece. No creo que esté un poco equivocado, ¿no? Bueno, también hablando de mensajes, hace un tiempo vinieron algunos mensajeros a traerme mensajes. Mensajes que ya sabía con lo que se iban a venir, ¿no? Y bueno, también me llamó el fin de semana, no sé si la semana pasada o el fin de semana o el sábado, no me acuerdo, un dirigente también me llamó, que quería hablar conmigo. Digo yo, ¿qué me puede ofrecer un dirigente? Yo no soy de las personas que me vendo, ni me pueden comprar, ni me pueden sobornar, ni nada por el estilo. No sé qué me querrá ofrecer un dirigente. Nosotros vamos a seguir con la verdad de lo que es el patín hoy en día, ¿no? Y usted lo sabe, usted sabe lo que es el patín en Argentina. Ustedes lo saben, ustedes que me están mirando del otro lado. No creo que haya alguien que me pueda venir a callar o decirme lo que yo tengo que hacer. Primero y principal, porque somos un canal privado. O sea, yo soy Maratones Argentinas, ¿eh? Yo soy Maratones Argentinas TV. No creo que alguien me pueda venir a ofrecer absolutamente nada. Pero nada, ¿eh? Y yo soy la voz de la gente. La voz de aquella gente que no puede hablar. Y aquella gente que no pueden decir nada porque se la agarran con los deportistas. Y eso. Después lo demás... Todas palabras, las palabras se las lleva el viento, a mí, tráiganme hechos, exactamente, las palabras ya me cansaron, las palabras, son palabras muertas, palabras vacías. Bien, eso lo quería decir y quedar ahí también, buenas tardes, Rublo, dice Daniel Bornoz, y María de los Ángeles Vargas dice, se picó, no. Solamente hay que decir las cosas, hay que decirlas. Yo no soy de callarme absolutamente nada y siempre con la verdad, porque con la verdad vamos a todos lados, ¿eh? Bueno, muy bien. Hasta aquí llegamos en el día de hoy. Vamos a ver con qué nos encontramos. Ah, y otra de las cosas por ahí que me pone un poco mal, ¿no? Porque a veces vemos los patinódromos vacíos en los eventos. Cuando antes estaban llenísimos. ¿Qué pasa? ¿No salen a promocionar el patín en cada ciudad? ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo de la de Alberto Lugea cuando tenía las dos tribunas en los mundiales y no cambió un alfiler. Hasta el último mundial, cuando hicieron la que ya tenía las cuatro tribunas, estaba lleno. Entonces digo, ¿qué es lo que pasa? No salen ni a promocionar el patinaje. Hoy la mayoría de los clubes siguen perdiendo patinadores, siguen por los costos, por las malas formas de hacer las cosas, por no trabajar, porque hay muchos que tienen escenarios que pueden hacer infinitas cantidades de cosas, infinitas cantidades de eventos, y no lo hacen tampoco. Entonces, ni tampoco van a la escuela a promocionar, a los canales, a las radios de cada ciudad, promocionan el patinaje. No creo que le esté pidiendo mucho, ¿no? Pero esa es una cosa de que la gente también la conozca. Esa también es una de las cosas de que la gente conozca que en Argentina hay patín carrera. Y en tu propia Argentina, en tu propia ciudad, hay gente que no sabe que hay patín carrera. Bien, listo. Ahí no quedamos, porque si no seguiremos toda la tarde hablando sobre esto. Gracias a todos los que han estado en esta tarde de Maratones Argentinas. Ha sido un placer, como siempre, tenerlos. Quiero agradecer también a nuestro nuevo sponsor, el Café de la Ópera, ahí en La Piedra y Mendoza.
que hacen unas meriendas y unos desayunos y unos excelentes platos para el mediodía y a la noche, ¿eh? Así que cuando vengan a Rosario, vayan a visitar ahí el Café de la Ópera, que no se van a repetir. Ahí al lado del Teatro del Círculo, imagínense lo que es ese lugar, ¿no? Así que bueno, gracias a Café de la Ópera también por confiar en nosotros. Bueno, agradecer también a Proyecto Creativo, a MBS Informática, a Bura Argentina y a George Sack Estética, donde dice, seguimos sumando esfuerzos. Nosotros salimos a golpear las puertas con el alma y con el corazón, ¿eh? Bien, gracias a todos, que tengan muy buenas tardes y nos estaremos viendo mañana con más Maratones Argentinas en vivo, ¿eh? Que tengan todos muy, pero muy buenas noches. Gracias. Thank you.